Dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿cuántos han sido llamados por Dios? ¿Sí? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bien, yo sentí en mi corazón decirle estos 4 o 5 puntos rápidamente acerca del nuevo pacto, porque creo que tenemos que hacer las cosas siempre con revelación y saber por qué las hacemos. No celebrar la Santa Cena porque sí, o porque es una tradición, o porque en la iglesia se celebra la Santa Cena, o porque desde la iglesia tradicional, muchos aquí católicos, celebrábamos la Eucaristía, todo lo demás, y entonces hay que celebrar la Santa Cena. No, hay que hacerlo por revelación. El libro de Hebreos nos habla de este nuevo pacto y nos dice que, a diferencia del antiguo pacto, en el antiguo pacto el sumo sacerdote, pues los sacerdotes entraban al lugar santo, pero solo uno podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificios, sangre de animales, para el perdón de los pecados. Solo uno. Y además, ese uno no podía estar en pecado. Algunas veces que el sacerdote estaba en pecado, pelaba el papayo, se moría. Pero si no, entonces era aceptada la ofrenda, el sacrificio, y los pecados que traía de parte del pueblo eran perdonados. Pero eso había que hacerlo año tras año, y además no tenía acceso nadie a la presencia del Señor, solo el sumo sacerdote. Este nuevo pacto es sellado ahora no por sangre de animales, sino por la sangre de Cristo, que tiene poder. Gloria a Dios. Y dice que Jesús entra una vez para siempre. Él no tiene que seguir entrando, una vez y para siempre, para darnos redención eterna de los pecados y para darnos la promesa de la herencia eterna. Ahora le voy a decir varias cosas que representan este pacto para nosotros. Número uno, este pacto no solo nos libra del pecado, sino que este pacto nos da acceso a Dios. Escúcheme, se dice y se predica mucho que la sangre nos limpia del pecado, pero en el Antiguo Testamento también el pueblo era limpio por el pecado cuando el sacerdote ofrecía la sangre de los animales, pero nadie tenía acceso a la presencia de Dios. Hoy todos los que hemos recibido a Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Y tal vez usted no grita ni dice amén, porque si usted hubiera vivido en el Antiguo Pacto tal vez sí lo haría, pero nadie tenía acceso a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos tenía apartado de él. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Mira los dos que tienes al lado, y por mucha cara de santo, también pecaron. El pastor Juan, que tiene cara de monje, también, todo, no se salva ninguno. Todos pecaron y están destituidos, ojo con esto, destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, este nuevo pacto por su sangre no solo nos limpia del pecado, sino que nos da acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? No porque cuando Dios te mire, Él no vea que eres imperfecto. Dios sabe que eres imperfecto. Algunos aquí son más imperfectos que otros, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hay unos más imperfectos que otros? Pero todos somos imperfectos. Pero el tema es que nuestra mente trata a veces de entender que Dios nos acepta y podemos acercarnos a su presencia, a su gracia, a sus bendiciones, es por el grado de perfección en el que estemos. Y resulta que nadie puede ser justificado delante de Dios por sus obras. Por eso es un nuevo pacto que tiene mejores y mayores promesas. Es por su sangre que Él nos ha redimido y nos justifica delante de Dios. ¿Cómo así? Que cuando Dios te ve, no ve tu pecado o tu estado. Él ve al Cristo que es santo, que está dentro de ti y que es propiciación por tus pecados. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces mira, cuando no comprendemos esto, ¿qué pasa? Y tenemos una mentalidad de condenación. ¿Cuál es la mentalidad de condenación? Que cuando fallas, cuando te resbalas, cuando metes la pata, ¿qué pasa? El diablo viene y te mete en condenación y te mete en culpabilidad y te mete a que te alejes de Dios. Porque claro, porque el pecado te aleja de Dios. Pero dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por su sangre no debemos alejarnos de Dios, al contrario. El que metió la pata es el que más debe acercarse a Dios, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Este año terminas con una porción de misericordia sobrenatural sobre tu vida. Escúchame esto: no hay pecado tan profundo del que Jesús no te pueda sacar. No hay pasado tan oscuro del que la luz de Cristo no pueda levantarte. No hay suciedad tan grande que Dios no pueda limpiar y te puedas acercar a Él. Dios el Padre hoy te dice: acércate, porque hay gracia y hay misericordia por la sangre de Cristo. Solo el que lo crea, le dé un aplauso a Dios. Ah, entonces todos lo creen. Entonces, no, nos limpia del pecado, nos justifica, me da acceso a su presencia, a su gloria, pero también ese pacto nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el poder, o sea, es un poder que nos es otorgado, que no se le da a todo el mundo. No todos son hijos de Dios, solos los que reciben a Jesucristo y caminan bajo este pacto, no, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Escúchame, en este pacto Jesús trae algo adicional, porque en el antiguo pacto tampoco sucedía. En el antiguo pacto solo había perdón de pecados, pero en el antiguo pacto nadie podía llamar a Dios Padre. Jesús fue crucificado porque llamó a Dios Padre. Esa es la gran diferencia entre la ley y el pacto de la gracia. Que aquí no solo llamamos a Dios nuestro proveedor, Jehová Rafa, Jehová Nisse, el Elohim, el Shaddai, el que sana, el que libera, el que restaura. Él es tu Padre. Solo hay un mediador entre Dios Padre y el hombre. Se llama Jesucristo. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Escúchame, ninguna religión del mundo llama a su Dios Padre. Los cristianos somos los únicos que a través de Cristo ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo le estoy hablando a los hijos de Dios y a las hijas de Dios, que por el pacto de la gracia tenemos derecho. Ahora mira esto, esto es otra cosa. Diga conmigo: esto es otra cosa. Porque cuando tú llamas a Dios Padre, todo cambia. Y te voy a decir sencillo en qué cambia: que cambias de religión a una relación. Cuando no tienes la revelación del Padre, vamos a caminar en religión, porque la religión es eso. ¿Cómo,
las cosas que hay que hacer para relacionarte con tu Dios. Pero cuando Dios es Padre, ya no es cosas, es Padre, es familia. Está la familia de Dios. Este es el cuerpo de Cristo, pero es la familia de Dios. El que está al lado tuyo, así de feo como está, ese es tu hermano en Cristo. Gloria a Dios. Y también está santificado. Y como hijos de Dios, ojo, tenemos derecho a caminar a su imagen y semejanza, porque los hijos se parecen a los padres. ¿Sí o no? Los hijos se parecen a los padres, ¿sí o no? Y tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres hijo de Dios creador del cielo y de la tierra. Eres hijo del dueño del oro y la plata. Eres hijo del Dios más inteligente. Somos hechos a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo puedo pensar como mi Padre. Yo puedo hablar como mi Padre Dios. Y yo puedo actuar como Él actúa. Diga conmigo: pensar, hablar y actuar. Por eso es que yo sé que tú sabes que una persona está realmente tiene una relación con Dios Padre, porque hay cosas que en su vida cambian. Yo pronostico y profetizo un cambio sobrenatural en tu vida en el nombre de Jesús. No es un cambio bajo condenación, no es un cambio por castigo, es un cambio a causa de una relación, pero es un cambio sobrenatural. Por ejemplo, Pablo dice que cambia nuestra manera de pensar. Toque su cabeza así y diga: esta mente cambia en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 2:16 dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién puede entender cómo piensa Dios? La gente de afuera no entiende cómo piensa Dios. Dice Pablo: ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Este nuevo pacto te da un poder, y es que tienes acceso a la mente de Cristo. Vienen ideas sobrenaturales, vienen pensamientos sobrenaturales, viene lo que se llama la revelación de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escúchame, significa esto: antes, en la antigua naturaleza, nuestra mente estaba llena de mentiras. ¿Cuántos le creyeron las mentiras al diablo? Llena de mentiras, porque sin Dios no tenemos su pensamiento ni su manera de pensar. Entonces nuestra mente estaba llena de mentiras, porque el príncipe de este mundo es Satanás, y todo el sistema de este mundo está basado en mentiras. Él es el padre de mentiras. Mentiras acerca de cómo ser padre, hijo, madre, cómo manejar las finanzas, cómo crear una familia. Mentiras acerca de todo. Pero ¿qué pasa? Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Antes del 31 de diciembre serás libre de cualquier mentira del diablo. Dígame amén alguien, por favor. Dije: serás libre de cualquier mentira del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Escúchame esto: Satanás sabe eso. Y Satanás sabe que aunque seas hijo de Dios, aunque estén bajo un nuevo pacto, él va a hacer todo lo que tú le permitas hacer y sea necesario para que tú no renueves tu mente a la mente de Cristo. Porque Satanás sabe que él, si él está detrás de tu sistema de pensamiento, ojo aquí, sembrando las semillas equivocadas todo el tiempo, en algún momento, si tú no estás consciente de esta realidad, tú le vas a dar papayazo. Dile al de al lado: no des papaya al diablo. Y la papaya que más le das no es abrirle la puerta a tu casa para que robe, mate y destruye, es abrirle tu mente a las semillas que él siembra. Porque él sabe que si en algún momento dejas que esa semilla produzca fruto, él va a controlar tu mente, tu sistema de pensamiento y de fe, y eso es lo que vas a hacer y lo que vas a tener, tarde o temprano. Tú eres el resultado de tu sistema de pensamiento y de fe, y Satanás lo sabe. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo también lo sabe. Yo dije: el Espíritu Santo también lo sabe. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti renueva tu mente, saca la mentira y empieza a meter la verdad de Dios. Por eso es que el Hijo de Dios
que está bajo pacto, su mente ahora es diferente. Por eso usted ahora es más inteligente. Usted tiene ideas más productivas. Usted tiene una visión diferente porque ya tú no piensas igual. Antes ya no pensamos en derrota. Ya no andamos pensando en tristeza. Ya no andamos pensando en tramoyo, cómo voy a tumbar este el negocio ilegal. Ya no pensamos, dígame amén a eso, por favor. Ya no pensamos en no diezmar. No. Ahora sí. ¿Qué pasó? Me están haciendo bullying, pastora Malena. Ya no pensamos en pequeño, ya no pensamos en mamarracho, ya no pensamos la borrachera, la tramoyera, la droga, las mujeres pensando en otro hombre, los hombres pensando en mujeres, hombres pensando en hombres, mujeres en mujer, toda esa cosa. Ya no pensamos. Ahora Dios cambia tu pensamiento y la mente de Cristo establece un nuevo sistema de pensamiento. Y ahora, ¿qué pasa? Inevitablemente piensas en abundancia, piensas en victoria, tienes una visión diferente, tienes largo alcance. Donde otros ven crisis, tú ves la oportunidad más grande. Donde otros ven derrota, tú ves fe. Donde otros ven sequía, tú ves multiplicación. Bueno, aquí no, pero por acá sí. Donde otros ven tristeza, tú ves el gozo del Señor. Donde otros ven todo oscuro, tú ves que Dios te va a abrir una puerta extraordinaria. Estamos escuchando y las mentiras, que el 2020 es el año de la peor economía del mundo. Pues te voy a decir algo, qué pensamiento me trajo Dios, que el 2020 es el año de la década y de la veintena. Yo no sé si alguien está recibiendo ese pensamiento, pero en el 2020 hay alguien aquí que va a recibir lo que no recibiste en 20 años. Eso no se entiende con la mente humana, eso se entiende con el que tiene la mente de Cristo. Diga, yo tengo un nuevo sistema de pensamiento. Y entonces tienes una nueva fe. Diga, Dios cambia mi fe. Este nuevo pacto te da acceso a una nueva fe. Tu fe era diminuta, tu fe era paupérrima. Es más, ni tenía fe. Pero ahora eres un hombre y una mujer de fe. Segunda de Corintios 4:13 dice Pablo: pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Quién tiene espíritu de fe aquí? Dice: conforme a lo que está escrito. Mira esto, Pablo dice: conforme, no a lo que dice fulano, a las noticias, a la cultura. No, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces, cuando tú estás en este nuevo pacto, que te da una nueva identidad, una nueva manera de pensar, te da una nueva fe, por lo tanto te da un nuevo idioma. Creí, por tanto. ¿Cómo? Y como ya tú no crees mamarracho, tú no andas hablando mamarracho. Tú ahora crees victoria, tú ahora crees promesa, tú ahora crees en incremento, tú ahora crees en sanidad, y eso es lo que habla, porque tú no hablas lo que no crees. Por eso el que anda hablando bobada, cree bobada. El que anda hablando chisme, está pensando en chisme todo el tiempo. Pero nosotros ahora pensamos diferente, por eso hablamos diferente. Escúchame esto, hay gente que critica esto, no, que profetizando, que decretando, que decreto. Bueno, cada quien puede creer lo que quiera, ¿sí o no? Pero yo sigo creyendo lo que la Biblia dice. Pablo dice: Dios lo dijo, por lo tanto podemos decir confiadamente. Yo tengo derecho legal de que todo lo que el Padre ha dicho de mí, yo lo puedo decir también. No importa lo que el diablo me esté mostrando o la realidad más oscura que esté viviendo, tu realidad máxima es la promesa del Dios que hizo el pacto, y es una promesa de herencia eterna. Toda promesa que Dios te dio es tuya, créela, medita en ella y háblala. Por eso nosotros tenemos derecho legal de decir: el 2020 será el mejor año
de nuestras vidas hasta ahora. Aleluya. Y el diablo le duele eso. Puedes estar viendo la derrota más grande, pero hay alguien que dice: en medio de la derrota soy más que vencedor por medio de aquel que nos llamó. Puedes estar viviendo la opresión más oscura. Pueden venir todos los demonios del infierno contra ti, pero tú puedes decir: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Puedes estar sufriendo lo más profundo, pero puedes decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay 20 que lo están recibiendo conmigo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Puedes estar rodeado de enemigos, pero alguien puede decir: Él pelea por mí como poderoso gigante. Pueden haber quebrado la empresa, pero puedes decir: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Hay unos que no lo creen, por eso no dicen ni amén, ni levanta la mano, ni nada. Pero hay unos que sí lo creen. Te puedes quedar sin trabajo, te pueden robar el dinero, te puedes quedar sin empresa, pero no te quedarás sin provisión, porque tu Dios provee. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Tu herencia no depende de hombre ni de este mundo. Tu herencia depende de la sangre, y la sangre ya fue derramada una vez y para siempre. Denle un aplauso a Dios el que lo crea. Diga: soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó. Pero también dice Efesios 2:4: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Diga conmigo: Dios me ama. Diga: mi Padre me ama. El que es maluco, feo, diga: mi Padre me ama. Dígalo, dígalo. Levante su autoestima ahí. Dice: es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por su gracia, por la gracia de Dios, que ustedes han sido lavados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los... ¿Dónde? O sea, te levantó de la muerte, te levantó de la miseria, te levantó de la depresión, te levantó del pecado, te levantó del hoyo cenagoso y te colocó ¿en qué? En lo más alto que puede existir, en el nivel más alto. ¿Qué quiere decir eso? Que este pacto me eleva a un nivel superior en el espíritu. Tú y yo no tenemos el mismo estatus que todo el mundo. Tú y yo tenemos un estatus muy superior. Diga conmigo: muy superior. Nos ha dado un nivel superior bajo principios superiores. Por eso es que, como hijos de Dios, ahora vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y entonces mi vida, mi proyecto, mi familia, el ministerio, tu finanza, tus deseos, tus planes, no dependen de este mundo. ¿Cómo yo sé de una persona que está confiando en Dios y otra que no? Porque la que dejó de confiar en Dios empieza nuevamente a depender de todo lo que pasa en este mundo. Dependes del jefe, depende de las noticias, depende si hay día soleado o mal. Pero no importa cómo estén las cosas afuera, nosotros confiamos en el Señor. Los que confían en el Señor tendrán nueva fuerza. Mis hermanos, la gente que no está bajo pacto está sin fuerza, está triste, está desmenguada. Pero tú y yo vamos a recibir el año nuevo en victoria.
Voy a decirlo otra vez y que el diablo me escuche. Este año no lo recibimos triste. Este año no lo recibe en melancolía. Este año lo recibe con nueva fuerza. Y como estamos bajo pacto, tenemos derecho al poder sobrenatural del Espíritu Santo. A esta hora recibe nueva fuerza, recibe nuevo ánimo. A esta hora recibe poder del Espíritu Santo. Nosotros no somos gente normal, nosotros somos gente sobrenatural. Por eso, cuando tengo conciencia de este pacto, sabrás que el próximo año comprarás casa sin precio y sin dinero. ¿Por qué, pastor? Porque hay poder del Espíritu Santo. Manejarás un carro que tu mente jamás pudo imaginar. ¿Por qué, pastor? Porque tengo poder del Espíritu Santo. Conquistarás lo que nunca habías conquistado. ¿Por qué, pastor? Porque tengo poder del Espíritu Santo. Tus hijos no serán hijos mamarrachos. No. Tus hijos están en promesa. Mire, le voy a decir algo. Yo veo cómo padres cristianos sufren. Que mi hijo es desobediente, es que es inquieto, es que es para allá, es que es para acá. Ese que tú ves ahí, tus ojos lo ves, que es desobediente, que inquieto. Ese podrá ser el próximo Messi, podrá ser el próximo Albert Einstein, podrá ser el próximo científico de la NASA. Te voy a decir algo: los empresarios más exitosos los tienes en tu casa. Los científicos más exitosos los tienes ahí en tu casa. Los pastores más ungidos que se hayan levantado los tienes en tu casa. Y algunos no han nacido, pero los vas a parir pronto. Porque estamos bajo pacto. Diga, estoy bajo pacto. Diga, mis hijos no serán mamarrachos. Mis nietos tampoco. Diga, somos gente llamada a lo sobrenatural. Vas a necesitar poder para la nueva empresa que Dios te va a dar. Vas a necesitar poder para las finanzas que Dios te va a dar. Vas a necesitar poder para derribar a los Goliat que se te van a levantar. Dígame amén a alguien, por favor. Pero como tenemos poder, tenemos fuerza sobrenatural. Este pacto te da fuerzas sobrenaturales. Los jóvenes se cansan, los ancianos se fatigan, pero los que esperan en el Señor tendrán, correrán, caminarán. Cuando yo pienso en esto, yo siento que yo me rejuvenezco 10 años. Pastora Malena, prepárate. Iglesia, prepárate. Hay pastor para rato. Dios te da fuerzas sobrenaturales. Estás bajo pacto, tú no estás bajo maldición. La maldición te frena, la maldición te envejece, la maldición trae tumor, la maldición trae artritis, la maldición te daña el cerebro. Pero cuando estás en pacto de bendición, Él unge tu copa con aceite fresco. Fresco, diga, idea fresca, diga, fuerza fresca, finanza fresca, negocio fresco, diga fresco, diga milagro fresco. Los milagros que recibiste este año, dale gloria a Dios. Pero viene otra temporada de milagros. Nada más. Hay unos aquí que su vida les va a cambiar por completo el próximo año. Porque vas a estar conmigo en Jerusalén orando al Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuándo en tu vida pensaste darle la vuelta al globo? Diga, nuevas fuerzas. No somos gente normal, somos gente de pacto. Diga, somos gente de pacto. Y como tenemos derecho al Espíritu Santo, tenemos poder
poder para nueva fuerza, poder para tener ánimo. Nuestro ánimo no es natural, nuestro ánimo es sobrenatural. Puedes estar triste, puedes estar cansado, puedes haber recibido una mala noticia, pero el Espíritu Santo toca tu mente y viene un ánimo que no tienes ni idea. 40 días y 40 noches caminó el profeta con agua y pan del cielo. Antes que acabe este año, recibe agua y pan del cielo. Tú estás bajo pacto. El próximo año no andarás en cleque, no andarás lento, no andarás como... El próximo año irás hacia adelante con ánimo, irás con certeza, irás con fe. Dígame amén, alguien más, por favor. Me quedan 3 minutos, dígame amén. El otro año no vas hacia atrás. No, voy a cerrar la empresa, voy a divorciarme. No. Nosotros no somos moonwalkers, no. Nosotros vamos hacia adelante. Alguien diga: voy adelante, tengo ánimo. Pastor, no tengo plata, tengo ánimo. ¿Por qué? Porque tengo promesa. Pastor, la empresa se quebró, tengo ánimo. Pastor, no me pagaron, tengo ánimo. Pastor, mala noticia, tengo ánimo. Pero te voy a decir algo: como estamos bajo pacto, somos gente indestructible. Uy, déjame gozarme aquí. Si tú quieres estar aburrido, déjame gozarme aquí. Somos gente indestructible. Muévete ahí, haz algo, yo no sé. Diga: soy indestructible. Yo oraba por esto. Y nosotros somos la única gente que te puedes caer y fracasar, pero Dios te levanta otra vez. Fracasaste, Dios te levanta otra vez. Vuelves y fracasas, Dios te levanta. Porque 7 veces caerá el justo. Somos gente indestructible. No hay demonio, no hay tiniebla, no hay diablo, no hay maldad, no hay miseria, no hay pobreza, no hay plaga que pueda detener el plan de Dios con alguien que está bajo pacto. Te voy a decir algo: en el 2020 habrá batallas y tal vez vas a caer, pero lo que puedes estar seguro, que aunque caigas, Dios te va a levantar. Yo dije: Dios te va a levantar. ¿Qué es lo que te quiero decir? El suelo no es tu lugar, la derrota no es tu lugar, el lodo cenagoso no es tu lugar. Alguien diga: no me voy a quedar derrotado. Díselo a alguien. Y por último, diga: soy indestructible. Dice Colosenses 2:14: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo enemigo que se levante contra ti está perdiendo su tiempo. Yo dije: está perdiendo su tiempo. Porque parte de tu herencia como hijo de Dios es que estarás bajo las alas del Altísimo y estarás bajo la sombra del Omnipotente. El Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Los que te persiguen tropezarán. Yo dije: tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será avergonzada. Tu prosperidad no es solo por la promesa, tu prosperidad es porque no hay enemigo que te podrá hacer frente. No te preocupes, no te angusties,
no te afanes, Jehová se encargará de todos tus enemigos y los pondrá bajo la planta de tus pies, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Dios, el que lo crea. Aleluya. Diga: yo estoy bajo pacto. Cierro con esto. Acompáñame los pastores para la Santa Cena. Cierro con esto. Este pacto que te hace hijo te garantiza herencia, y la herencia te garantiza prosperidad. Díganme un amén los prósperos aquí. Es un pacto de bendición, no de maldición. Significa que ahora, cuando Dios te bendice, Él te empodera sobrenaturalmente para que todo lo que hagas tengas éxito y te vaya bien. Se lo repito a los de acá: ser bendecido significa que Dios te empodera sobrenaturalmente para que tengas éxito en todo lo que hagas y te vaya bien en todo lo que emprendas. Si tuviéramos revelación de lo que significa el pacto de bendición, entenderíamos esto: que lo único que erradica la maldición en la tierra se llama la bendición del Señor. No hay poder humano, no hay inteligencia humana, no hay medicina humana, no hay finanzas de esta tierra que puedan erradicar la maldición. La maldición viene y arrasa, pero cuando la bendición viene, la bendición saca toda maldición. Antes que acabe este año, se va toda maldición de tu vida, de tu casa, de tus ancestros, de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu tío. Toda maldición que rodeó, que creó una atmósfera en tu vida desde que naciste o antes que naciste, es cortada por el pacto de bendición que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Y escúcheme, antes de terminar este año, y yo te sugiero que sea hoy, mientras celebramos la Santa Cena, qué bueno que renueves tu pacto con el Señor, o renueves tu confianza en el Señor, o renueves tus votos al Señor, o renueves tu corazón al Señor, o si te has alejado, te acerques a los brazos de Dios. Pero escúchame esto último que dice Hebreos. Dice el 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para que sirvan al Dios vivo. Para que sirvan al Dios vivo. Este pacto me libera de las obras muertas, o sea, de una vida que es improductiva delante del Señor, pero me habilita para servirle a Dios. No estábamos habilitados para servirle a Dios. Al contrario, el pecado no nos dejaba ni acercarnos a Él. Pero ahora tenemos el privilegio de servirle a Dios. El 2020 no serás más calientabanca. No, yo necesito un amén de todos, si no, le atraso el almuerzo, usted verá. El 2020 no serás calientabanca. El 2020 toma la decisión firme de servir al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Nuestra vida fue comprada por Él, le pertenece a Él, y ahora es para servirle a Él. Jesús le contestó al diablo en el desierto, le dijo: solamente a Él adorarás y solamente a Él servirás. No es solo adorarle, es servirle. Amén. Denle un aplauso a Dios.